Bueno, Iñaki, ¿una valoración del partido? Bueno, pues después de estas dos semanas un poco extrañas, pues al final volvíamos a la competición y bueno, se ha solventado el partido, que era lo que se trataba, y luego también pues quizás la pista con la calima estaba muy, muy peligrosa y bueno, pues lo importante hoy era sumar los dos puntos y que ningún jugador se resintiera. Mejor en la segunda parte que en la primera, porque le costó mucho al San José despegarse por lo menos del juego del rival, ¿no? Sí, al final ellos han conseguido situaciones claras, estábamos muy atrás, muy apáticos, no tomamos la iniciativa y lógicamente en defensa, si no tomas la iniciativa, pues al final el rival consigue, nos han metido, creo recordar, 4 o 5 goles con la mano levantada de aviso de pasivo y bueno, pues al final luego hemos ajustado algunas cosas, hemos recuperado algún balón y al final nos hemos podido hacer con la victoria con una diferencia de 13 goles. Además, con quizás una de las claves también en esta diferencia es el juego rápido del San José, porque en la segunda parte se han hinchado a contragolpes, ¿eh? Sí, si recuperas balones, al final el balonmano moderno es defensa contra ataque. Y bueno, pues hemos recuperado balones con el 5-1, Carmelo lo hemos probado y ha estado muy bien, Rafa, Alexis, tenemos ahí un bloque de avanzados muy, muy buenos y la verdad que hemos conseguido recuperar balones y, como dices tú, correr al contraataque. Bueno, ¿cómo se presenta la semana, esta nueva semana que viene? Bueno, pues una semana muy dura porque al final, pues bueno, hoy tampoco han sido las sensaciones las mejores del mundo, a ver si con la calima podemos entrenar, porque al final si resbala no se puede entrenar. Y luego tenemos Weu, que ayer jugó con Ingenio, lo hizo muy bien y es un equipo que el juego que tiene, los jugadores que tiene, el entrenador que tiene, no corresponde con la clasificación que tienen, porque la verdad es que hacen las cosas bastante bien. Lo que está claro es que el San José Obrero tuvo un inicio de campaña un tanto titubeante, digamos, con algunos errores, algunos partidos que se pensaban que podían ser victorias y al final cayeron de otro lado, y al revés también, como esa victoria en la Lín. ¿Está ahora mismo el San José Obrero donde debe? Bueno, la competición es la que te marca. Nosotros es cierto que era un bloque nuevo, con un entrenador nuevo y bueno, pues al final tuvimos, creo recordar, en las 5 primeras jornadas 3 derrotas y no hemos vuelto a tener, pero bueno, este año la competición de primera en el grupo A está muy abierta, hay 6 equipos que estamos peleando por los mismos objetivos, que no había pasado ningún año y bueno, vamos a seguir nosotros sumando, intentando sumar, y cuando llegue la derrota, que llegará, pues tendremos que analizarla, trabajar y seguir para llegar con opciones pues a final de temporada. Iñaki, felicidades por la victoria y muchísima suerte ahora contra Bueu. Vale, muchas gracias.